Camila, levántate. Ya es tarde y tu papá no se demora en levantarse y no quiero que te pegue. Tienes que hacer el desayuno para él y para tu hermano. Por favor, levántate, me tengo que ir, exclama la madre preocupada. Camila se estira y se levanta a toda prisa. A las 7 a.m. se levanta su padre y Camila le tiene el desayuno servido, pero él exclama. ¿Por qué a tu hermano no le serviste el desayuno? Padre, él se lo puede servir mientras yo organizo la casa y alcanzo a hacer mis tareas para llegar temprano al colegio. Claro que no, tú eres la mujer, la cual tiene la obligación de servirle, lavar la loza, hacer aseo y todos los quehaceres del hogar. Y después sí puedes estudiar, ¿entendiste? Y como todos los días le toca a Camila hacer los quehaceres del hogar, sin ninguna ayuda por parte de su hermano, el cual tiene 12 años y fue expulsado de su colegio porque no entraba a clases y maltrataba a sus compañeras.